el fútbol callejero, los chicos aprenden a mejorar como personas. Siento que tengo algo nuevo. Para mí el fútbol es una pasión, casi lo mejor que tengo. Representa una unión entre dos jugadores. Cuando se lanza una pelota en medio de la cancha, se caen todas las barreras. Es algo muy grande. Llega a Colombia. Villarrubia es un barrio cercano a la ciudad de Cartagena. Allí los niños no pueden utilizar la cancha por las malas condiciones y los peligros que rodean al predio. Otro sueño se pone en marcha. El fútbol para mí es una pasión, la pasión que envuelve a los alumnos dentro de la fundación. Colombianitos es la organización pionera del fútbol callejero en toda América Latina, con más de 15 años de experiencia en el trabajo con el deporte como herramienta de inclusión social. ¿Llegan hoy niños de entre los 10 y los 15 o menores de 10? Se maneja la categoría en la mañana de los más pequeñitos. Yo lo tengo como algo que me inspira a seguir trabajando cada día más. Cada vez que se ve el noticiero se ve que el joven de la barra de tal equipo fue apuñaleado, fue asesinado. Entonces la idea de fútbol por la paz es como acabar todos esos problemas de raíz. Los padres siempre están motivados. El problema es que no son todos. Hay que tratar de que todos se motiven. Entonces yo pienso que de pronto como las reuniones que hice el aseño, como que buscar la forma de colocar un horario donde los padres no estén como ocupados. Usted sabe que tienen que unos trabajan, entonces otros están pendientes a los quehaceres de la casa. Que las cosas vayan niveladas entre el tiempo de que ellos van a compartir con sus niños y la parte del deporte de esos jovencitos. Colombianito es una fundación que fue creada en el 2001. Nació como un voluntariado, como a personas que estaban interesadas en trabajar en pro de la primera infancia. Vamos chicos, hora de entrenamiento. Empezó a enfocarse en el deporte bien llevado bajo el concepto de los valores, de las virtudes, de una convivencia social. En Colombianito y en Tiempo de Juego, las niñas y los niños practican el fútbol ayer, a la par, igual. Ayer ganamos 12 a 5. 12 a 5, ¿y contra quién jugaste? Contra Medellín. Ah, Medellín. Un día gana 10 a 0. Ah, bueno, entonces ustedes son unos grandes jugadores. Un día ganamos 20 a 0. Bueno, me encantó verlos. Sigan estudiando. Chao. Jonathan e Ismael son jóvenes agentes de cambio. Además de enseñar a los niños fútbol callejero, ellos transmiten valores y generan un clima de paz y amistad. Trabajamos de aquí a allá, velocidad. Luego llegamos allá y hacemos skippy, rodillas arriba. Cambio de dirección, voy hacia acá y hago 5 abdominales, sale, velocidad, dale, más rápido, equipe ahí, dale, bro. Es la oportunidad para ellos practicar un deporte de la manera más sana, pero también con el objetivo claro de que Colombianitos expresa el deseo de que todos los niños que participen dentro de la fundación puedan estar en el sistema escolar. Es obligatorio para nosotros y es totalmente importante y fundamental el hecho de que el niño continúe sus estudios. Dale. Bueno, lo positivo de los talleres es que le inculcan a los niños valores. Los niños aprenden sobre el buen trato, que a veces no lo tienen en su hogar. También aprenden sobre la disciplina, sobre ser tolerante. Habían niños que aquí llegaban y no aceptaban al otro tal como era, le daba rabia, el niño hacía un entrenamiento, no, él lo hace mal, a mí no me gusta cómo lo hace él, no me pongas con él es muy lento, él es muy flojo. Ellos fueron por medio de esos talleres concientizándose de que eso estaba mal. ¡Vamos!
La cancha está en pésimas condiciones. Los niños del lugar esperan un pronto cambio para mejorar sus prácticas. Necesita pintura, necesita nivelarse, está muy sucia, tiene mucha piedra, no tiene luces, no está pintada. Es totalmente necesario y urgente poderla intervenir. Llegamos y ¿qué encontramos? El campo totalmente desnivelado, con mucha maleza que hay que remover. Y adicionalmente hay un tema de estética y de pintura que hace que la cancha se vea totalmente abandonada. Llegamos y la cancha la encontramos en muy mal estado. O sea, la verdad que está en condiciones que no nos imaginábamos que iba a ser así, porque es un basurero en gran parte de ella, está todo desnivelado el campo de juego. Y grande, ¿no? Y grande. Es un desafío muy grande. Como la cancha es muy grande y el desafío se complica, es necesario reunir a varias personas de la comunidad para comenzar cuanto antes con el trabajo. Estamos trabajando a dos manos y, para serte sincero, yo creo que la luz del día no nos va a dar para terminar. Queda mucho, mucho, mucho por hacer. Desafortunadamente se viene la noche y hay que hablar con la comunidad, mirar a ver quién nos colabora o qué hacemos para continuar. Buenas noches, vecino. Buenas noches, vecino. Necesitamos un grande favor de usted, si se puede. Haga ver, ¿qué puedo servirle? Necesitamos una instalación para que nos dé luz, para poder seguir trabajando tarde la noche, para poder cumplir nuestra meta. Bueno, yo le puedo mostrar allá donde podemos... Para el aire. Y esta que está aquí al lado izquierdo. Oh, mira. Mira, Ricardo, ya llegó la luz, o sea, ahora sí podemos trabajar hasta tarde. En la noche hay que dejar esto al día. Mañana vienen todos los voluntarios y esto tenemos que tenerlo absolutamente listo para que la parte en la que ellos pueden y saben colaborarnos lo puedan lograr sin ningún apuro. Limpieza nosotros. Los voluntarios llegan colmados de energía al lugar. Las tareas del día son de pintura y limpieza. Dale ahora así y yo lo doy así y tú métete para la mitad. ¿Cómo van? ¿Contentos con los arreglos? Ah, a 100%. Cancelamos todos los refrigerios que teníamos pensado para los voluntarios porque nos dimos cuenta que la comida aquí estaba absolutamente deliciosa y efectivamente la doña Patricia está dispuesta a prepararnos 40 almuerzos para que los voluntarios estén bien alimentados para la jornada de trabajo. No sé si les parece bien, pues nos sacudimos un poco, vamos a la cancha a recoger y con eso pues ya rematamos el trabajo de hoy. Gracias. El barrio donde opera la Fundación Colombianitos es el barrio por excelencia donde existe el mayor índice de pobreza de la ciudad de Cartagena. Se ve afectado por personas delincuentes, personas que hacen el mal, pero no se conforman con que ellos están haciendo el mal, sino que influyen a que otra persona se incorpore en esa malicia que ellos hacen. Cuando ellos, esos delincuentes, quieren, por decirlo así, discúlpenme la expresión, sabotear el entrenamiento, en el momento yo sí lo suspendo, pero no me venzo, ¿sí? Yo sigo trabajando,
sigo brindándole los talleres a los niños, ya no sea en el momentico en la cancha, sino en la fundación, en la sede. A futuro lo que nos imaginamos es el hecho de que estos jóvenes que se formaron en Colombianitos sean esos agentes referentes dentro de la comunidad. El impacto que hemos hecho nosotros, los jóvenes agentes de cambio, dentro de la fundación, ha sido muy positivo, ¿sí? Porque se han recuperado niños que estaban metidos de lleno en la delincuencia y en la drogadicción. Aquí está Silvana. Al terminar el día, Jonathan encuentra tiempo libre para asistir a la iglesia junto a su madre. Mi mamá es la cabeza del hogar, no tengo la ayuda de mi padre para nada. Y es la que tiene como esa potestad de todos nosotros ahí en la casa. Donde se revela la justicia. Mi mamá para mí es amor, es felicidad, es alegría. Ella es una mamá que nunca, por decirlo así, está amargada. Por el mismo espíritu. Ella no nos maltrata, ella no le gusta tratarnos mal, ella siempre nos da un buen ejemplo. Ya llegamos a Crespo, estamos cerca del aeropuerto, vamos a esperar ahorita, en 15 minuticos debe llegar el vuelo de Sara, que viene de la ciudad de Barbosa. Esta niña viene por primera vez a Cartagena, igualmente Giovanni, que viene de Bucaramanga. Giovanni. Hola. ¿Cómo te va? Son dos jóvenes colombianitos, agentes de cambio, y son dos jóvenes que vienen de lugares con muchas necesidades y muchas carencias. También son niños de escasos recursos y que nunca habían tenido la oportunidad de salir de sus ciudades de orígenes. Vamos. Allá, pues. Colombianitos tiene sedes en distintas regiones del país y a través de intercambios promueve que los jóvenes puedan conocer otras experiencias relacionadas con el fútbol callejero. Yo siempre he tenido muy presente que el fútbol va a ser parte de mi vida, toda mi vida, valga la redundancia, ¿cierto? Porque es lo que más me gusta hacer y es en lo que pienso todo el tiempo. Y me parece que es el deporte que une a todo el mundo. Sara y Giovanni, dos chicos agentes de cambio de otras zonas del país, llegan a Villarrubia para sumarse a las tareas de Colombianitos. ¿Así de una? Me encantó la forma de ser de ellos, son muy tratables, amigables, son jóvenes normales. Chicos, seguimos. El flaco está de moda, el flaco está de moda. Cuando los flacos se juntan de 10 menos 8. Yo tuve el fútbol como un sueño así para, pues como todo niño así, ir a jugar. Y todo eso, pues la verdad, ya para ser así realista, pues ya creo que no puedo entrar en un grupo grande, pero en realidad sí se puede llegar de alguna forma a estar cerca del fútbol. Entonces ya sea o enseñando, o sea como árbitro, no sé. Recepciones, entrego, vamos, muchachos. Juguemos limpio, juguemos en paz, colocar el balón, juguemos en convivencia y pues a ganar. Uno, dos, tres. Sun, sun, gari, gari, sun, sun, gari, gari. Sun, sun, gari, gari, sun, sun, gari, gari. Sun, sun, gari, gari. De la montaña a la tirumba, de la tirumba.
aunque no tengamos el mejor espacio del mundo, se puede trabajar para salir adelante. Los voluntarios trabajan bajo condiciones climáticas extremas. El calor del mediodía es agobiante y las tareas deben esperar. Gracias. Está bien. Chao. Mucho calor, pero además calor humano. Para la gente comprometida, contenta. Ok. Que la disfruten. Hace un calor terrible. La verdad está inaguantable. No se aguanta. El Lino dijo que el calor era de... Bueno, eso fue las 11 de la mañana y ahora está mucho peor. Entonces está un calor de 38 grados y con la humedad un 46 ambiente grados, 46 grados. No, el calor de hoy puede traer inconvenientes para no terminar la obra. Ultiman algunos detalles con energía, diversión y mucho entusiasmo. El equipo de voluntarios dio lo mejor. Estamos sorprendidos, en serio, porque con este clima no es fácil trabajar. Estamos contentos, muy satisfechos con el trabajo realizado. Ahora sí parece una cancha de fútbol y además a la vista se ve muy agradable, muy bonita estéticamente. Y aparte, lo más importante es que los niños lo van a poder disfrutar. Ahora viene la mejor parte, que es festejar precisamente y entregarle a la comunidad el resultado de nuestro trabajo. Gerardo Bedoya, un legendario jugador colombiano, se acerca a los jóvenes para alentarlos, participar y aprender fútbol callejero. Hay gente más como ustedes, seguro que rápidamente va a cambiar esto. Eso que tú haces no es fácil. No va a ser fácil, pero hay que hacerlo con tenacidad y fuerza. La idea es motivar a los demás jóvenes, a los Gracias. Demás líderes de cada comunidad los para que se involucren más en esto. Y va a ser una tarea ardua, ¿no? Sí. Todo en la vida lleva sacrificio. Exacto. Nada en la vida es fácil. Y entiende lo que nada es fácil, pero lo que se hace con sacrificio y con... Y repetitivo, seguro que da frutos. Pero una da frutos y con amor, es, pero con amor. Pero, la recompensa exacto. es maravillosa. Sí, Sara. Hay muchos... Mucha gente que se desperdicia, pero con esto yo creo que haciendo esto vamos a recuperar mucha gente y le vamos a dar un bienestar y un futuro a muchos. Entonces, que el deporte aleja de todos los malos vicios y malos hábitos. Esperemos que muchos cumplan sus sueños y que esta gran ayuda la puedan valorar. Listo, entonces callados. ¿Quién va a ganar? ¿El equipo blanco o el equipo azul? ¡El azul! ¿Quién? ¡El azul! ¿No escuché? ¡El azul! ¡Todos! ¡Todos vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Un fuerte aplauso! Digo, ¿qué pasaría si 20 o 30 empresas de cada una de las ciudades que las cuales queremos impactar hacen lo mismo que hace que hagan DirecTV? No es un esfuerzo muy grande económico, pero si conseguimos que 19 o 20 empresas de aquí en Cartagena hagan este esfuerzo que estamos haciendo, que es solamente un granito de arena para nosotros, creo que vamos a cambiar la realidad de nuestra juventud. Creo que el simbolismo de mejorar la cancha es un simbolismo y un mensaje frecuente que ellos van a ver cada vez que entran en la cancha, es que alguien se importa. El trabajo que ellos están haciendo vale la pena. Es una historia de héroes que continúa. Un valor. La paz, ¿todos están de acuerdo a la paz? Sí. ¿Sí? Grupo B. Un valor. Valor.
De respeto, todos están de acuerdo. De respeto. Bueno, que dentro de la cancha se evidencie esa paz y ese respeto hacia el compañero. Trabajo en equipo, no quiero ver que las niñas no toquen el balón. Muy feliz, me gustó mucho, sorprendida con estos niños, juegan mucho, demasiado. Y está muy joven todavía, sí. Puede llegar. Mira ese paso. Del fútbol de acá de Cartagena, pues me di cuenta que son muy recursivos y pues ellos saben aprovecharlo, se puede decir, lo poco que tienen. El clima está bastante duro y el sol está pegando fuerte, pero bueno, eso hace parte de estar en Cartagena la Fantástica. Esto ha sido una celebración y una fiesta desde que comenzó el día y como celebramos los cartageneros, con música, con pasión, con calor, con sol, y bueno, la idea es que todos nos disfrutemos esto. La inauguración de la cancha fue algo exitoso, algo emocionante, muy alegre, porque los niños, tanto los niños como los directivos, se sintieron muy alegres. Después del partido, los niños comparten una de las principales características del fútbol callejero, el tercer tiempo, donde todos juntos comparten sensaciones sobre lo vivido durante el encuentro. ¿Cómo pueden aplicar ustedes lo que hoy aprendieron en el colegio, en la casa, no sé, donde ustedes quieran? Obedeciendo. Además de la adecuación, también se llevaron una enseñanza, una herramienta, como es la metodología de Fútbol por la Paz, que esto nos servirá a ellos no solo para ahora, sino para cuando ya sean mayores y más adelante. Bueno, para finalizar, un aplauso. Para hacer esa gran obra, haber finalizado, fue necesario un gran trabajo en equipo, era necesario un gran trabajo en equipo, y es exactamente lo que vimos. Ojalá que la comunidad ahora trabaje en equipo para mantener el sueño vivo. Los cuatro jóvenes vivieron días súper intensos de calor, fútbol, trabajo en equipo y amistad. Los voluntarios trabajaron día y noche y así la cancha quedó increíble. Otro sueño que se hace realidad. Sara y Giovanni cumplieron con sus tareas, pero antes de irse, los espera una mágica sorpresa. Somos nosotros los cartageneros y entramos al mar y no queremos salir, ¿sí? Y ahora ellos que vienen por primera vez, que por primera vez lo van a conocer, de seguro les va a fascinar por completo. Dale, por favor. Era como yo me lo imaginaba y como yo lo veía en mis sueños.